Muy buenos días, esta mañana retomamos pues esta sección, este segmento de la cápsula del tiempo, aquí en Soy Con, ni se imagina dónde nos encontramos esta mañana, a ver, adivine, pues estamos en, vamos a ingresar ahorita al área de lo que en su momento fuera el área de tiro al blanco del Club Cananea, actualmente Círculo Social Anáhuac. Le digo, yo ni sabía que existía este lugar. Aquí estoy pues atravesando el primer pasillo para ingresar a esta área que si bien es cierto ya está en desuso, pues es un área que conserva este club. Muy buenos días. Buenos días. Agradecemos antes que nada la colaboración de los directivos del club de que nuevamente nos reciben aquí y cómo no Carmelita, pues nuestra historiadora Carmelita que nos va a pues hacer el recorrido y empezamos Carmelita, estamos en un área que no conocíamos, ni siquiera sabíamos que existía. Mira, un área muy interesante, Miriam, muy buenos días. Miriam, aparte de interesante, que eso sí que es entrar en la cápsula del tiempo, ¿no? La verdad, mira, son de los atractivos que se tienen en Cananea y lo que muchos desconocíamos, ¿no? Pues estamos en el llamado Club Cananea, un edificio construido en el año de 1902 por la sociedad Helks y llamado primeramente el edificio Frank Proctor. Club Cananea después, y como podemos ver, pues mira los cimientos, ¿no? Lo Los que cimientos empieza. de piedra. ¿De qué año nos dice que data este edificio, Carmen? 1902. De 1902 y que tuvimos la oportunidad de recorrer este lugar en la parte alta, en donde todavía se llevan a cabo pues los torneos de boliche, donde hay un espacio ahí recreativo para los miembros de este club. Pero y fue justamente en ese recorrido, Carmelita, cuando nos dicen que hay una parte, hay un sótano aquí donde antes fungía como tiro al blanco y es algo que desde ese momento nos sorprendió y lo primero que dijimos Carmelita y una servidora, déjenos entrar ahí, por favor. Así es, Miriam. Bueno, pues muy agradecidos con la oportunidad. El edificio está actualmente usado como bodega. No van a esperar ver un tiro al blanco, pues a la última, pero es muy importante y interesante hacer el recorrido esto, pues por lo que los invitamos, Miriam, a hacerlo junto con nosotros, ¿no? Y agradecemos también el apoyo aquí del señor Rochín, que bueno, pues hemos tenido todo el apoyo y la disponibilidad del club desde un principio. Muchas gracias, señor Rochín. Claro que estamos para servirles. Pues a ver, iniciamos porque estoy muy ansiosa de conocer este lugar. Nos vamos a alumbrar con linternas porque como bien lo dice Carmelita, es un lugar que no está actualmente en uso, pero aquí es donde se llevaba, donde era antes el tiro al blanco. A ver. Comencemos, Carmelita, usted dice. Pues como ya lo mencionabas, el club de tiro y caza A de ver, necesitamos yo creo que Cananea. el usar porque no nos da mucho, ándele, así para que Okay. nos permita captar con la transmisión. Y como te digo, además conscientes de que estamos en un edificio que actualmente se está usando como bodega, pero son los cimientos de ese edificio que se construyó en el año de 1902, como inicialmente se lo llamó gracias a una investigación que hace el licenciado Francisco Córdoba Romero, es Frank Proctor, y lo construyó la sociedad Hertz. Entonces después Club Cananea y hoy Círculo Social Anáhuac. Y el edificio en esta parte nos hacían la mención, contaba con este piso que era dedicado al club de tiro y caza de Cananea. Ese es, mira, pues como podemos ver, pues está usándose como bodega. Pero aquí en lo que viene siendo en lo que viene siendo este recorrido que hicimos, aquí nos encontramos con algo muy, muy interesante que te quiero mostrar. Mira, aquí estamos viendo Club de Tiro y Caza de Cananea. Mira, ahí está lo que se usaba. O sea, Blanco para rifle, sí, son ese los. era el blanco. Claro, así, blanco para rifle, calibre 22 a 50 pies.
Ah, pues Eso, mire qué son de los interesante. documentos que estaban allá al final y que pues aquí, mira, amablemente no los ¿Cómo presta. era la dinámica aquí, Carmelita? O usted, señor Rochín, sí la sabe. ¿Cómo se organizaban? ¿O dónde se paraban? ¿Cómo tiraban? ¿Con qué tiraban? La verdad no estamos Aquí está, pues mira, enterados estamos viendo que exactamente. es el rifle de calibre 22 y a 50 pies. Yo pues quiero pensar que estaban en la parte de allá de lo que viene siendo donde estaban estos, precisamente es la parte final, y pues apostados en esta distancia que sí les permitía precisamente hacer el tiro. Entonces, pues llegaban a hacer ese recorrido, ¿no? Allá al fondo se encontraban almacenados esos. A ver, voy a caminar hacia acá con mucha cautela, porque sí le digo, es un lugar pues muy antiguo. Ahorita está, Usándolo para bodega. sí, pero aparte está, le digo, asegurado, pues está, no hay ingreso comúnmente para acá. A ver, quiero que ahí la... A ver si ¿sí podemos alusar un poquito más para acá? Pues vendría a ser Miriam, así como este edificio, se habla de algunos otros edificios que tienen un piso. O sea, o son de tres pisos. En este caso estaríamos hablando de tres pisos este edificio, ¿no? Es un edificio de tres pisos y este edificio pues fue ocupado varios, sobre todo norteamericanos, eran los que practicaban el tiro y eran los que tenían acceso. O sea, casi prácticamente los mexicanos, te recuerdo que no había acceso para ellos. Entonces, pues está más hasta allá, hasta el fondo, y allá es donde está precisamente lo que es la papelería, ¿no? Que se encuentra en la parte del fondo de esta. Estantes para los papeles. Ah, ok. Ya entiendo. Y aquí vemos esos números que enfocábamos ahorita. Que si no hay fantasmas, dice aquí. Ahorita le vamos a platicar. Ojalá que no, amigo Daniel, porque si así es, créeme que Saldríamos corriendo. voy a ser la más ágil del mundo. Fíjese usted, mire, Carmelita, los muros. Los muros, ¿cómo se le llama Pues esto? los cimientos, Cimientos. los cimientos, porque pues mira, imagínate, para estar desde 1902, bueno, sí se puede apreciar que aquí le pusieron unos puntales para sostenerlo, pero si tú te fijas, mira el techo aquí, la madera esa ¿Es original? ajá, pues yo creo, quiero pensar que es original, por lo menos si se ve bastante de ese tiempo. No creo que hayan venido a reforzar, ¿no? Allá al fondo, quién sabe qué más habrá. ¿Qué más habrá, no? ¿Qué más habrá? Está interesante, Sí, son está como interesante. entre, ¿cómo se le puede llamar a eso? Pues bueno, ¿qué había ahí? La tubería, el cableado, ¿qué? Pudiera ser que, de Allá hecho. están las mesas de boliche. ¿Dónde? Arriba de ahí. Ah, ok, arriba de eso es donde están las mesas de boliche, nos Sí. dicen. Y aquí le digo, pues bueno, se advierte que era parte de la organización. Uno, dos, tres, dice. ¿Desde cuándo esto no fungirá como ya como, o desde cuándo se dejaría de practicar aquí, Carmelita, el tiro al blanco? Mira, yo no, aquí, no lo encuentro aquí, no lo tengo yo ese dato, pero bueno, desde el momento en que pasa el edificio a ser del círculo, pues igual, recordemos que muchos americanos se fueron por ahí de 1914. Entonces, cuando pasa en 1930, ya no era Club Cananea. Entonces, quizás desde ese momento, pues también igual pudiera ser que ya no fuera tiro y caza, ¿no? Además veíamos una estructura al inicio de una estructura en sí de este edificio. La arquitectura que tiene este edificio, Carmelita, es increíble. Pues Cuidado ahí como porque puedes está ver, como a desnivel. estamos hablando desde 1902. Entonces, pues es un edificio que tiene ya bastante tiempo, y pues podemos ver que no está, así que digamos, todo al usado. Y a propósito, sí que me dijeron que sí había luz. Allá al fondo hay un switch, No, pero. no, pero igual, pues ya, Ajá. cuidado ahí, nada más el escalón. Pues así, a este lugar entonces era donde se practicaba tiro al blanco aquí en el Club Cananea, que le digo, bajo lo que hoy sigue siendo el Círculo Social Anáhuac, donde todavía se practica el boliche,
Vea usted, está impresionada con los, el grosor de la pared. Mire, o sea, ¿dónde se va a derrumbar esto si es un...? Así es, en la vista que tienes de aquí hacia allá. Ahí están las escaleras, mire, que suben al... A la planta alta de del círculo. ¿Me decía, Carmelita? Esta vista, mira, esta vista la considero yo atractiva. La considero atractiva, pues qué bueno, sería una sugerencia, ¿verdad? Para rescate, para hacer un... a futuro algo así como un recorrido turístico, está atractivo. ¿Por qué no, no? Está ¿por qué no? Realmente, realmente atractivo, ¿no? Bien, pues yo quisiera que viéramos, Carmelita, lo que veíamos ahorita de la estructura de la arquitectura de este edificio. Lo que viene siendo hacia la derecha, ¿a eso te refieres? Sí. Ok, esa es una parte que está realmente preciosa y pues está como en sus inicios, ¿no? Las fotos antiguas nos los demuestran. Y pues tenemos que caminar un poquito y escalar tantito, ¿no, Miriam? Pero, sí, pero vale la pena, vale la pena por... Si nos por resbalamos, nos caemos, nos se ría nomás. Por mostrar esa magia, ¿no? Esa magia que hay en Cananea y esos lugares de tanto que se escuchan de que están en la parte baja, que hay subterráneos, que esperemos poder... A ver, pase este primero, si gusta. Que esperemos poderlos ver y todo eso. Pues mira qué afortunadas somos de tener esta oportunidad. Por aquí hay acceso, ¿no, verdad? Hay cerco, ¿verdad? Por acá hay acceso, ¿no hay cerco? No. ¿Se puede ver la... A ver, vamos a intentar por aquí. Ya, sí está cerrado, okay, entonces tenemos okay. Que dar la vuelta. Sí, sí está cerrado, bueno, pues... Pero mira... Pero mire el edificio de tres, como le decimos, de tres... De tres pisos, de tres... Realmente esta área pues, es la que... y es la área que yo creo igual que no tiene ni tanto acceso a ellos, pero es la parte, pues la parte antigua, ¿no? Un edificio que data entonces de hace 115 años. 115 años. 115 años un edificio. Y que sigue utilizándose este inmueble, pues. Sigue habiendo actividad aquí de parte de los miembros del club, que nuevamente agradezco. Yo no me hubiera imaginado, pues, que había un lugar así, las palomas. El edificio, mira qué bonito. Vea usted la arquitectura, el tipo de ventana que pues data de esa época y que además era una arquitectura emulada de qué cultura, Carmelita, norteamericana. Norteamericana definitivamente. 100% norteamericana. De ahí que Cananea a principios pues, del siglo pasado fuera justamente considerada una ciudad cosmopolita, una ciudad, ¿cómo le podemos decir? Pues cosmopolita precisamente, pero al igual no nada más norteamericanos, te recuerdo que culturas de todo el mundo, ¿no? Llegaron a Cananea, pero en este edificio sí se menciona precisamente que era como para la gente más in, la clase... Era la crema innata. La crema innata, la clase alta, ¿no? Recuerdo en un relato que nos hizo la señora Guadalupe León de Calderón. Un saludo, por sí, cierto. Sí, con mucho cariño. Que estuvo delicadita de salud, espero que ya se encuentre mejor. Nos dice que ella le tocó bailar aquí con el candidato a gobernador, mira, y apellido Yocupicio. Mira qué aquí bien. Aquí eran unos bailes muy elegantes. Porque se hacían unos bailes elegantísimos en este lugar. ¿Sabes qué me parece importante? Te lo puedo asegurar que si tú puedes ver, pues el recorrido hay maleza, pero... Ya pasamos una vez y luego regresamos y está precioso adentro, ¿no? Ojalá que pues todos esos detalles pues los hagan a toda la gente, ¿no? Pues hacer ese bonito recorrido, ¿no? Y entre todos podemos aportar para mejorar. Nos preguntan dónde es. Este inmueble es un inmueble que data de 1902, donde en su momento fuera el Club Cananea, hoy Círculo Social Anáhuac. Sigue vigente este lugar. Vea usted la escalinata de madera de... Yo creo que es también la escalinata original, Carmelita, ¿será? Se habla... Todo lo que tú estás viendo del edificio, pues, es original. En algún momento también fue este centro de capacitación. Ahí estaba una parte de la empresa. Ahí laboraban en ese lugar, cuando era mexicana de Cananea, ¿no?
Ya hicimos un recorrido en alguna ocasión con esta misma cápsula en la parte, en el interior, pero se le han hecho adecuaciones, se le han hecho modificaciones también. Y quedó muy bonito, el área del área del boliche, la verdad se ve bastante bien. Es más, ahorita para cerrar, si nos lo permiten, damos así un paneo rápido para quienes en su momento no vieron la cápsula que hicimos desde el interior. Pero queríamos conocer el tiro al blanco, Carmelita. Ya no nos cuenta nadie. Ya podemos decir que ahí estuvimos, Miriam. Y pues esta parte del edificio se logra apreciar. Se logra apreciar, o sea, tamaño. Nos está viendo doña Lupita León de Calderón. Ay, pues un saludo con muchísimo cariño. Ya sabe que Miriam, tu servidora, le tenemos mucho aprecio y cariño. Y igual agradecimiento a ella y a su hijo. Y a sus hijos, perdón. Miriam, pues aquí está. Aquí está en todo su esplendor. Vea usted, sí. Este edificio, ¿no? Puedes ver las ventanas. La construcción realmente está muy bonita. Mire, dice que ya hay gente aquí apuntándose para un próximo recorrido de la cápsula del tiempo y además van a poner el café. Eso es todo, perfecto. No, invitados, ¿eh? De verdad que este segmento lo hacemos con todo el cariño del mundo porque justamente queremos conocer nosotras mismas y dar a conocer tantos edificios emblemáticos que hay aquí en la ciudad de Cananea y que además Carmelita conoce su historia y es la que nos la platica y nos hace remontarnos en la historia y en todos los acontecimientos que se han dado en estos edificios. Es que me encanta, bueno, espero que igual a todos, afortunadamente mucha gente le tiene mucho aprecio a los edificios y esto se me hace muy muy interesante, sumergirte en esta cápsula y viajar e imaginarte, ¿no? Todos esos tiempos, todos esos personajes, todos esos lugares con estos edificios que aún quedan. Mírelas como tipo ventanas. Como tipo balcón. Balcón. Pero imagínese alguien muy muy galante y una mujer muy bella en aquellos años que venían a los bailes. Pues no sé, hasta me parece que se asomaban por ahí. La verdad está muy bonito está muy bonito el edificio. Ah, pues muy bien. Ay, hay alguien que va a poner las semillas. Ya se armó. Ya se armó. A ver, aquí quiero que la contraluz no me deja. Ahí está. Quiero que no me afecte para que usted pueda. A ver, parece que ahí. Ahí está. Ahí lo pude enfocar ya. Esas ventanas también que forman parte de esta arquitectura tan preciosa. Carmelita, esos óvalos de arriba, ¿para qué serían, eh? Pues yo creo que serían como respiración, ¿no? Como respiración. Como en el entretecho, así. Ajá, sí, como vendría a ser como alguna respiración que manejaban para este tipo de edificios con algunas aguas y si lo puedes ver, ¿no? Pues qué Carmelita, interesante. Pues yo quisiera nada más quisiéramos ya para finalizar esta cápsula del tiempo, si nos lo permiten, nuestros amigos del club, nada más hacer rápido, así que vea usted qué tan bonito está quedando, porque le están haciendo adecuaciones al club, le están haciendo mejoras, arreglos, sin moverlo lo original. Exactamente. Nada más, está quedando solo más bello, ¿no? ¿Cuántos miembros del club? Ahorita andamos alrededor más o menos de unos 100. ¿100? No, pues es que es, aparte, un honor, creo yo, pertenecer a este club. La verdad sí, es, yo pertenezco al club más o menos de 1995, más o menos pertenezco. Del 95, pues es, sí. Es bastante tiempo. La última vez que vinimos aquí, esta área no estaba adecuada, ya se... pues se ha ido mejorando. Bueno, pues aquí lo que hicimos es que había aquí unos maceteros, lo quitamos, cambiamos la alfombra, se puso el vitropiso aquí, ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera ser parte del club del Círculo Social? Bueno, pues ahorita nada más llenar una solicitud, que nosotros puede venir a solicitarla aquí en las oficinas y dar un ¿cómo se dice? Una ¿aplicación? Mande. ¿Aplicación?
Sí, es una aportación que se da, que ahorita no recuerdo cuánto es, más o menos anda como en unos 3,000 pesos. Y ya Pero la es anual, mensualidad. es anual. No, anual ahorita la mensualidad anda muy barato, anda como en 260 pesos. ¿A poco? Sí. Mira, y aquí está el bar, guitarra, No, todo, sí. ¿no? Pues, Miriam, hoy se va a poder apreciar muy bonito lo que viene siendo con la ciudad. permiso, nos vamos a colar. Ya nos metimos como la humedad. Ya sé que ya habíamos recorrido aquí, pero yo no me canso de admirar, porque aparte le digo, ya está todo más adecuado. Ya se ha hecho, nos dicen, pues una limpieza general. Se ha hecho, se han acomodado aquí todos los espacios. Se puede jugar boliche, se puede jugar billar. Sí. Hay ¿cómo se llama? Karaoke. Karaoke. Pueden venir a cantar los que. Mire qué belleza. Qué belleza del lugar. Miriam, esa área sería muy interesante que lo mostraras de nuevo. Se me hizo muy bonito ahorita que está así como que muy despejada. Aquí se llevan a cabo los torneos de boliche, tan como se lo platicábamos. Mire, toda esta arquitectura es original. Se han cambiado, sí, los pisos por el mismo uso que se va deteriorando, pero en sí la arquitectura es la misma de siempre. Pues una prueba de que están tratando de mantener y conservar el edificio tal cual, porque si lo podemos ver, pues mira, está muy bello como lo están manteniendo, ¿no? Bueno, aquí de donde estamos ahorita parados, abajo es donde estábamos ahorita, abajo No, de aquella área. de aquella área. No, ahí donde mostró ahí donde está el hueco ese, es ya lo que son las mesas. Entonces, de aquella área abajo es donde andábamos ahorita, Ajá. checando y donde es donde era el El tiro al tiro al blanco. blanco. Ahí están todos los que han sido campeones. Sí, se fija aquí ahorita se me acaba de poner el piso este y la Okay. alfombra esa, pero sin perder la El concepto. originalidad. Y ahí está también la ventanita, le digo, para Para que pedir las digan. refrescantes ambarinas, ¿no? Mire, mira. Roberto Laport, tipo récord 289, 18 de enero de 1955. ¿Es el récord más alto? Pues no sé si sea uno de los récords más altos porque no alcanzó a ver lo demás, pero mira, está interesante. Sí, 1955, yo creo que es más antiguo, más bien, Mire que qué está aquí interesante. puesto, ¿no? Pues algo que agregar, Carmelita, o ustedes como miembros del club, algo que agregar. Pues yo de mi parte pues agradecer y esperando que hayan disfrutado esta hermosa cápsula del tiempo. A mí me encantó la oportunidad de bajar a esta área de lo que viene siendo el tercer piso de lo que viene siendo Club Cananea. Inicialmente fue construido por la sociedad Helks, después se llamó Frank Proctor y después Club Cananea y hoy Círculo Social Anáhuac. La verdad encantada, ¿eh? Con un tiro al blanco en su momento, ahorita ya no, pero sí con boliche, billar y pues un espacio digno de preservarse y digno de admirarse siempre. Así Muchas es. gracias, Carmelita. Muchas gracias igual, Miriam. Gracias también a ustedes como parte del club por recibirnos de nueva cuenta. Bueno, aquí estamos a la orden, a la orden aquí para atenderlos. Muchas gracias. Mi nombre es Miriam Villavicencio. Muchas gracias, señor, por su Estamos amabilidad. para servirle. El señor Rochín que nos hizo el favor de abrirnos aquí, de llevarnos acá abajo a lo que fuera el club de tiro al blanco. Estamos a la orden. Muchas gracias. De aquí me despido con esta vista hermosa y lo invito a que el próximo viernes nos acompañe en esta cápsula del tiempo. Habremos de visitar algún otro edificio emblemático de aquí de la ciudad de Cananea con la finalidad de conocer, de remontarnos al pasado y de admirar toda la historia en todos los sentidos, pero en este caso en la arquitectura que tiene la ciudad de Cananea. Muchas gracias.